Bienvenidos a Parlamento Abierto. Esta vez, con la crónica de una Cámara de Diputados que ya entró de lleno al debate sobre el curso que debería tomar el Instituto Nacional Electoral, el INE, tema central de la iniciativa de reforma constitucional que en esta materia habrá de ocupar a los legisladores en las próximas semanas. Este martes 15 de noviembre, las y los diputados de las 7 bancadas parlamentarias, representadas en San Lázaro, se ocuparon del árbitro electoral mexicano, de su historia, de sus aportaciones y de lo que algunas fuerzas políticas consideran sus excesos. Y es que esta vez la denominada agenda política del Pleno del Palacio Legislativo, espacio en el que se revisan los asuntos de actualidad, se dedicó a dimensionar el significado y los alcances de las movilizaciones ciudadanas que, en defensa del INE, ocurrieron el domingo 13 de noviembre en la capital del país y en medio centenar de ciudades de la República. Como sucede en un parlamento plural, en el que se escuchan las voces de los representantes de una sociedad plural, el tema de las marchas a favor del INE confrontó posturas respecto a las razones de una convocatoria y el efecto que ésta tendría en el desenlace de la iniciativa del Ejecutivo Federal para cambiar en la Constitución tanto la estructura como la conformación de ese instituto. Pero hubo coincidencia en el reconocimiento, tanto a favor como en contra, del peso que estas movilizaciones adquieren hoy en el actual proceso legislativo. Así que en la tribuna se habló de lo ocioso que resulta polemizar en torno al número de asistentes a la marcha, porque al final de cuentas había sido un evento políticamente exitoso en su mensaje. También se habló de la necesidad de no reducir la discusión de la reforma constitucional a la iniciativa del presidente de la República, toda vez que existen 50 propuestas que estarían siendo tomadas en cuenta en la formulación del dictamen. Y como era de esperarse, la consigna de los manifestantes de que el INE no se toca, igualmente fue o repetida o cuestionada en esta tribuna, donde los grupos parlamentarios que respaldan al proyecto del Ejecutivo Federal señalaron que todas las fuerzas partidistas han presentado decenas de planteamientos que implican cambios constitucionales y que, por lo tanto, tocan al INE. En contraste, grupos parlamentarios que hicieron suya la demanda marchista señalaron que esta da cuenta de una ciudadanía que exige la preservación de las reglas y de las instituciones electorales que se construyeron en las últimas 3 décadas en México en respuesta a las luchas sociales por la democracia. El punto de la autonomía del INE y los riesgos de perderla con una reforma constitucional fue otro tema de la polémica. Esa condición no está en peligro, argumentaron sus impulsores, aclarando que, por el contrario, se trata de ir a una mejor democracia, menos costosa. Quienes adelantaron que irán en contra de esta reforma, alegaron que atenta contra la autonomía electoral y que por eso implica un retroceso. Vamos al debate. En la sesión semipresencial del martes 15 de noviembre, además de aprobarse dictámenes en consenso sobre igualdad de género, contra el maltrato animal y transparencia y anticorrupción, en el apartado de agenda política, los grupos parlamentarios fijaron su posicionamiento sobre la marcha del pasado domingo 13 de noviembre y la reforma electoral. Al dar su posicionamiento, el diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna expuso que se quiere una reforma electoral para acabar con los gastos excesivos. Pero hay que decir la verdad, nadie quiere desaparecer al INE, pero sí es importante simplificar su estructura administrativa, eficientar su labor para que dé garantías de imparcialidad a todos los actores, para tratar de buscar un consenso y generar un acuerdo para una reforma electoral. Tener reglas claras en materia de paridad y acciones afirmativas. Necesitamos certeza en las decisiones que tomen el INE y los tribunales electorales. No queremos que las reglas cambien al cuarto para las 12. Necesitamos reducir el financiamiento de los partidos políticos. En tanto, el diputado Jorge Arturo Espadas Galván puntualizó que no pasará cualquier reforma legal que intente vulnerar la Constitución y al INE. Cientos de miles les decimos, no les vamos a fallar, pero hay que estar atentos, hay que estar vigilantes. Nos estamos jugando
la democracia de este país. Nos estamos jugando la libertad de las y los mexicanos. No bajemos la guardia. Cada mexicana, cada mexicano tenemos que estar muy atentos a lo que va a seguir con este proceso de reforma. Sin duda alguna estaremos integrando un bloque que permita garantizar el respeto al INE y el respeto a la justicia electoral. Por su parte, el diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante aclaró que su grupo parlamentario no está a favor de los privilegios y dispendio de los recursos, pero argumentó que la iniciativa en materia electoral desaparece al INE como un órgano autónomo y vulnera al Tribunal Electoral. Ambas instituciones son producto de una lucha democrática. Hoy la democracia mexicana es más fuerte que nunca. Nuestras instituciones han probado su capacidad de enfrentar la adversidad. Logramos un Estado fuerte y un sistema confiable. De lo contrario, no habría hoy alternancia en el país como lo hay en buena parte de las entidades de nuestra patria. Sin embargo, estas conquistas están en peligro. El diputado Carlos Alberto Puente Salas consideró fundamental modificar la legislación a fin de fortalecer la autoridad electoral, a los partidos políticos, la democracia, fomentar e impulsar la participación ciudadana, pues estos elementos permitirán robustecer la democracia del país. Claro que tenemos que hablar de las más de 100 iniciativas y tiene que haber una reforma electoral. El camino es que ustedes puedan construir como partidos que han ayudado a construir la democracia de este país. No se trata de estar en contra de todo y a favor de nada. El diputado Gerardo Fernández Noroña indicó que habrá reforma constitucional en materia electoral. ¿De qué calado, de qué tamaño, hasta dónde? Eso lo vamos a decidir entre todas las fuerzas políticas. Porque hay temas donde estamos de acuerdo y no está a discusión la reforma constitucional presentada por el compañero presidente. Está a discusión un paquete de medio centenar de reformas constitucionales. Yo he planteado que deberíamos discutir en qué estamos de acuerdo para sacar esa reforma, en qué tenemos posiciones muy cercanas para alcanzarlas y en qué puntos no tenemos ningún acuerdo. Lo demás es demagogia. La diputada María Elena Limón García expresó que su grupo parlamentario va a votar en contra del debilitamiento del INE y van a defender las libertades. Para todos los que aquí votamos en representación de quienes nos dieron la confianza en las urnas, la señal debe de ser clara. Las y los mexicanos vamos a defender al INE, porque confían en la institución, porque la sienten propia, porque creen que un árbitro fuerte es mejor que uno populista. El costo político de quien la violente será alto. Todos tienen derecho a marchar. Silenciar a quienes marcharon por su extracción socioeconómica no solo es antidemocrático, sino miope. La diputada Elizabeth Pérez Valdés señaló que la ciudadanía se manifestó en la marcha, ya no para crear la democracia, sino para fortalecerla, sostenerla y defenderla de quien quiere que ya no haya oposición, que ya no haya minorías. Hoy sabemos que se llama Instituto Nacional Electoral y como en el siglo pasado, el gobierno y sus incondicionales quieren apoderarse de la participación política ciudadana. Quieren apoderarse del más alto poder que tiene la ciudadanía, que es elegir a sus representantes a través del voto directo. Quieren desaparecer al INE, a nuestro INE. El pasado 13 de noviembre salimos a marchar como en el siglo pasado, convocados por la ciudadanía. Cuatro dictámenes fueron aprobados el 16 de noviembre por unanimidad. Esto quiere decir con el voto de todas y todos los diputados participantes en esa sesión. Así ocurrió este miércoles en la Cámara de Diputados con las modificaciones destinadas a precisar en las leyes correspondientes las responsabilidades de autoridades diversas en la atención a la salud de las personas con la condición del espectro autista, una condición que es detectada en uno de cada 115 niños que nacen anualmente en México, así como para garantizar en estados y municipios que las dependencias encargadas de las alertas de violencia de género les asignen los recursos y les den seguimiento.
porque hasta ahora solo 9% de las medidas recomendadas han sido cumplidas a cabalidad. Otra reforma le puso un límite de velocidad a los conductores en zonas escolares, 30 kilómetros por hora. Y una más, fortaleció la ley Olimpia para que también sean castigadas las amenazas de difundir imágenes privadas. Un paso determinante para inhibir y penalizar la llamada sextorsión. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad con 470 votos a favor el dictamen relativo a la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista. Establece que en el caso de los municipios se brindará orientación permanente sobre el manejo y atención del trastorno del espectro autista, con la finalidad de mejorar la calidad de vida, facilitar su atención, apoyar su detección temprana y generar acciones de inclusión. Los trastornos del espectro autista se caracterizan por algún grado de dificultad en la interacción social y la comunicación. Otras características que presentan los patrones atípicos de actividad y comportamientos, por ejemplo, dificultad para pasar de una actividad a otra, gran atención a los detalles y reacciones poco habituales de las sensaciones. La OMS detalla que las personas con trastorno del espectro autista presentan a menudo afecciones comórbidas como epilepsia, depresión, ansiedad y trastorno de déficit de atención e hiperactividad, dificultad para dormir y autolesiones. Por todos estos padecimientos, incita a las naciones a promocionar orientación sobre políticas y planes de acción que absorben el autismo en el marco más general de la salud. De igual forma, diputadas y diputados aprobaron por unanimidad con 485 votos un dictamen relativo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en materia de alerta de género. El objetivo del dictamen es establecer que las dependencias que tengan a su cargo presupuesto para hacer frente a la declaratoria de violencia de género deberán de cumplir cabalmente con los lineamientos de operación y la entrega inmediata de todos los recursos. Lo que nos proponemos es incluir reglas para que los recursos destinados a este mecanismo se entreguen de forma inmediata y que tanto la Federación como las entidades federativas asignen recursos para implementar las acciones que exige una declaratoria de alerta de violencia de género. Se aprobó en lo general y en lo particular, por 482 votos, reformar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, con el objeto de considerar que, dentro de las medidas mínimas de tránsito, el límite de velocidad para zonas y entornos escolares será de 30 kilómetros por hora. Después de febrero a septiembre del año 2019, hay estadísticas que dicen que hubo 1.633 personas atropelladas en zonas escolares, lo cual se traduce en 7 víctimas al día. Lo que el día de hoy estamos aprobando, compañeros y compañeras, con su apoyo y con su respaldo, es tratar de garantizar el derecho a la educación de todos los niños y niñas, pero también el derecho a la movilidad. Para finalizar, se aprobó por unanimidad de 480 votos el dictamen que considera como violencia digital la acción dolosa de amenazar, chantajear, coaccionar o extorsionar a una mujer a exhibir contenidos sexuales sin consentimiento previo por medio de las tecnologías de la información y comunicación. De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas, supone chantaje por parte de un ciberdelincuente para que la víctima realice una determinada acción o entregue una determinada cantidad de dinero, bajo la amenaza de publicar o compartir imágenes de la víctima. A diferencia de los hombres que son víctimas de delitos como fraudes y robo de identidad, las mujeres somos víctimas de exposición pública, de contenido íntimo, sin nuestro consentimiento. Gracias por continuar en Parlamento Abierto.
Este jueves 17 de noviembre se trazó el primer plano de la ruta hacia la dictaminación de la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral. Nos referimos al acuerdo que se tomó en la Junta Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales para que sus integrantes se instalen en sesión permanente junto con las y los diputados que conforman dos comisiones más, la de Reforma Político-Electoral y la de Gobernación y Población. El presidente de la comisión, el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, adelantó que el proyecto de dictamen de la reforma constitucional estará listo la próxima semana y a partir de entonces podrá ser analizado por las y los legisladores de las tres comisiones responsables de dictaminarlo. En la reunión hubo cuestionamientos sobre la procedencia del documento que estaría recuperando la iniciativa presidencial y otras propuestas constitucionales, y es que hasta ese momento no se tenía conocimiento de algún proyecto de dictamen a cargo del Grupo Plural de Trabajo que para tal efecto creó la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a finales de octubre. También se planteó la relevancia de que las reformas constitucionales sean producto del consenso de todos los actores políticos que habrán de aplicar sus reglas en el juego democrático y de la trascendencia de que la actual legislatura haga cambios de fondo independientemente del momento en que se encuentra el calendario electoral mexicano. Así que con 8 votos a favor y 5 en contra, la Junta Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales dejó abierta ya la puerta para una sesión permanente de Comisiones Unidas que, de acuerdo con las previsiones de su presidente, el diputado Robledo Ruiz, podría tener listo y votado el dictamen en los primeros días de la última semana de noviembre, a fin de que el Pleno de San Lázaro dicte la última palabra antes de que inicie diciembre, toda vez que para ser aprobada una reforma constitucional requiere del apoyo de las 2/3 partes de los diputados. Con 8 votos a favor, 5 en contra y 0 abstenciones, el jueves 18 de noviembre la Junta Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales acordó autorizar a la presidencia de esta comisión a convocar a sus integrantes a una sesión plenaria para constituirse en reunión permanente. Que es la iniciativa de reforma constitucional en materia política electoral del presidente de la República, que nos atañe por propia materia, por propia competencia, pero que también será analizado y discutido y dictaminado por otras dos comisiones, como es sabido, que son la Comisión Política Electoral, que se ha creado ex profeso en esta Cámara, en esta legislatura, y la Comisión de Gobernación. Entonces, la autorización es simplemente para que me permitan convocar en una fecha próxima adecuada a los acuerdos políticos que la Junta de Coordinación Política proponga. Cabe mencionar que si se logran los acuerdos necesarios, la próxima semana se iniciará el plazo legal y reglamentario para que las tres comisiones puedan discutir y, en su caso, votar un dictamen que sea llevado después al Pleno para los efectos constitucionales. En su participación, el diputado Salvador Caro Cabrera dijo que su grupo parlamentario está en contra de autorizar que la Comisión de Puntos Constitucionales pueda procesar la reforma, porque el proceso legislativo es totalmente inoportuno. Porque estamos ya muy cercanos al inicio del proceso electoral, estamos unos cuantos meses, 8 aproximadamente, y decirles que pues es totalmente, en este sentido de la falta de oportunidad, es anómalo el proceso, porque su objetivo es simple y sencillamente dar gusto al presidente. Es dar gusto al presidente en sus propósitos de tener una serie de reglas para garantizar que va a poner a un títere en la presidencia. El diputado Hamlet García Almaguer expresó que hay quejas en torno a que la norma se aprobara meses antes de iniciar el proceso electoral. Ya es muy clara la Constitución. Pidió no confundir a la ciudadanía. Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse. No hay división cuando el 93% de la ciudadanía está a favor de destinar menos recursos a los partidos políticos. No hay división cuando el 87% de los ciudadanos están dispuestos a que se reduzca el número de legisladores federales, diputados y senadores.
No hay división cuando el 78% de los ciudadanos está a favor de votar por sus consejeros y magistrados en materia electoral. El diputado Jesús Alberto Velázquez Flores resaltó que su posición va a ser en contra de la propuesta, toda vez que se está violentando el proceso que los mismos diputados habían planteado. Creo que independientemente de lo que es el debate de la reforma electoral, se conformaron unas mesas de trabajo en las cuales se supone que íbamos a estar discutiendo estos temas antes de llegar a las comisiones. Hasta este momento no hemos trabajado en esas mesas y por lo tanto se me hace extraño que ahora ya aparezca un predictamen para ser discutido directamente en comisiones. Hasta aquí la emisión de esta semana de Parlamento Abierto. Gracias por acompañarnos en esta crónica legislativa de la Cámara de Diputados. Hasta la próxima. Thank you.